El club deportivo se destaca a nivel nacional y aportando jugadores a los diferentes equipos del fútbol profesional colombiano. Durante este año se lograron varios objetivos, como la ampliación de las categorías. Bueno, continuamos fortaleciendo todo nuestro proceso deportivo, tanto en hombres como en mujeres. Hoy en día tenemos categorías nuevas, por ejemplo el caso de las niñas tenemos la categoría Gorriones, en el caso de los hombres tenemos la categoría Benjamines. Cada vez ampliamos más nuestro proceso, sobre todo desde la base, y obviamente pues todo lo que ha sido la participación en los diferentes eventos, torneos, campeonatos en los que hemos podido, a los que hemos podido asistir. En este momento estamos todavía jugando lo que son las fases finales de la Liga Vallecaucana de Fútbol. Ya también se culminó con una muy buena participación en campeonatos nacionales, tanto masculino como femenino, incluso jugando por debajo de las edades. Hay varios clubes interesados en jugadores formados en la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora, y ya de estos casos hay varios concretados. Además dio a conocer los trabajos que se adelantan en las canchas de esta institución en Tuluá, esperando que próximamente se realice la reapertura de esta sede. Ya la grama está casi completa, casi compactada, se desarrolló el proceso, las tareas de encerramiento y vamos poco a poco adelantando. Estamos ahora a pasar a la etapa de camerinos y todo lo demás que se va presentando para poder dar un excelente servicio en Tuluá y seguir marcando esa diferencia y convirtiendo la escuela como prioridad en lo que es, en lo que son los aspectos deportivos del Centro del Valle. Ser la mejor organización de formación deportiva con mayor cobertura nacional e internacional año tras año, brindando a todos los jugadores una excelente formación integral, hacen parte de los proyectos del Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora. Bueno, seguimos soñando con ser los más grandes de Colombia, con tener la mejor escuela, estar entre los mejores, no solamente de Colombia, sino Suramérica y a nivel mundial. Ese es nuestro gran sueño. Afortunadamente tenemos el apoyo de toda nuestra directiva, encabezados por la señora María Clara Naranjo, nuestro presidente Alberto José Los Ríos, el doctor Carlos Alberto Martínez y todas las personas que día a día trabajamos en pro de que la escuela sea más grande. La escuela además busca convertirse en una identidad promotora del cambio social y deportivo. ¡Sí!